No cabe duda de que las aves de presa, tanto observadas en la naturaleza como en esta secuencia, como representadas en un sencillo cuaderno de campo, tienen una majestad, tienen un vigor en sus líneas que son y han sido capaces durante siglos de llamar la atención del hombre. El hombre ha empleado las aves de presa como armas de caza en el deporte de cetrería. El hombre después pensó que las aves de presa eran competidores que le mataban la caza y las ha perseguido durante años y años. Afortunadamente, hoy, todas las rapaces están protegidas por la ley en el amplio territorio nacional y en todas las épocas del año. Hay ya algunas de las representadas en nuestro cuaderno, como el halcón peregrino, ese proyectil viviente, el águila perdicera, el águila real, el mismo azor, que resultan sumamente escasas. Sin embargo, España es un país auténticamente paradisíaco para las aves rapaces, tanto que merece la pena de que estos protagonistas favoritos de nuestra serie sean presentados conjuntamente para que podamos hacernos una idea de la extraordinaria riqueza en rapaces que tenemos en España. Hemos visto, al inicio de este programa, un halcotán atacando en el aire a un estornino. Ambas aves rivalizaron en empuje y tenacidad, pero la rapaz ganó la competición. Vemos ahora cómo los halcones peregrinos cazan también en el aire, picando raudamente sobre sus presas. La hembra del halcón acude con la presa recientemente capturada por el macho a su nido. Durante la nidificación, el reparto del trabajo en las aves de presa resulta muy frecuente. Los machos se encargan de cazar mientras las hembras vigilan el territorio y cuidan de la nidada. Las hembras, más grandes y combativas que sus consortes, hacen frente a cualquier peligro que aceche a sus pollos y hacen gala, por otra parte, de gran delicadeza al trocear las presas para que los bocados puedan ser ingeridos por los pequeños halcones. El cernícalo, otro componente de la familia de las falcónidas, puede ser considerado como una de las pocas rapaces todavía abundantes en Iberia. Caza sobre todo insectos y pequeños roedores. Para nidificar, utiliza tanto árboles como edificios o paredes rocosas. En este caso, su nido, seguramente usurpado a un córvido, se asienta en un viejo roble. Trasladémonos a una zona húmeda bien conocida. Estamos en las tablas de Daimiel, en una fría mañana de enero, y los patos, venidos de lejanas tierras norteñas, se refugian en las tranquilas ensenadas. Pero en estos mismos biotopos vive el aguilucho lagunero, que destaca entre todas las aves predadoras por su especialización en la captura de animales que viven dentro del agua o sobre su superficie. Vemos ahora en concreto con qué facilidad y suprema elegancia es extraída una carpa de sus dominios vitales. Los aguiluchos, como parecen demostrar estas imágenes, están considerados por los ornitólogos como las aves mejor dotadas para volar sin apenas consumir energía, lo que les permite dedicar mucho tiempo a la localización de sus presas y elegir las más fácilmente capturables. Solo muy raramente se atreven con animales tan grandes como una hembra de Ana de Real, que al verse acosada intenta escapar buceando.
Los intentos del pato, sin embargo, son vanos y el aguilucho lagunero, ante la imposibilidad de transportar a su víctima, recurre al drástico sistema de ahogarla. La familia de los aguiluchos se completa con otras dos especies que viven siempre en terrenos despejados, pero ya lejos del agua, como el aguilucho pálido, que en nuestro país se distribuye por zonas muy norteñas. Una hembra que esconde su nido entre los juncos ha descubierto peligrosamente cerca del mismo a una lechuza campestre. Con espectaculares picados, este perfecto volador intenta expulsar al inquietante intruso. Y de los espacios abiertos, vayamos a las zonas arboladas donde vive el ratonero común, otra rapaz relativamente abundante en nuestros campos. En este caso, el ratonero nos demuestra su habilidad para capturar una presa no solo difícil de descubrir, sino ciertamente peligrosa. Se trata de una víbora hocicuda que evidentemente provocaría la muerte instantánea de la rapaz si la alcanzara con su mortífera mordedura. Las precauciones de la rapaz culminan con éxito, lo que nos obliga a felicitarnos, pues evidentemente se nos ha prestado un gran servicio. En el aire, la silueta del ratonero común resulta inconfundible por la anchura de sus alas manchadas de blanco en su cara inferior. Y para demostrar que lleva el nombre bien puesto, nuestra rapaz captura una gran rata. Pasando ya a las rapaces estrictamente forestales, tenemos que dirigir nuestra atención en primer lugar hacia el azor, un especialista en regates inverosímiles, en vuelos a baja altura, entre lo más intrincado de la vegetación. El azor es capaz, por tanto, de sorprender a cualquier otro animal con sus súbitas apariciones. En este caso, la víctima va a ser una ana de real que intenta huir hacia el cercano río. Pero como siempre ocurre en la naturaleza, no existe la rendición sin duro batallar. Pero el azor recurre también a la captura de aves como la paloma, que vuelan por encima del dosel forestal, atacándolas desde abajo. Y es también un enemigo declarado de todos los córvidos, especialmente de las urracas, hasta el punto de que los científicos afirman que las poblaciones de estas blanquinegras aves han aumentado notablemente en los últimos tiempos, entre otros factores, por la alarmante disminución de azores. Capturando un conejo, tal vez la secuencia que se repite más a menudo en todos los rincones de nuestra geografía, el azor demuestra su tremenda ductilidad cinegética. En los bosques de nuestro país también vive una réplica en diminuto del poderoso azor. Se trata del gavilán. En este resumen urgente, en esta especie de guía de campo cinematográfica,
tenemos muy poco tiempo para que ustedes puedan comparar las formas y las técnicas de caza de las distintas rapaces ibéricas. Y por eso nos vemos obligados a exhibir pequeños episodios y lances representativos de la mayor parte de las especies de aves de presa. Los nidos de gavilán son cada día más escasos, pues esta ave sufre enormemente las consecuencias de la contaminación por insecticidas. El gavilán es sobre todo un cazador de aves forestales a las que sorprende partiendo de posaderos ocultos en la espesura. Primero ha sido una urraca. Ahora un críalo, los que no alcanzan a escapar del acoso del pequeño gavilán. Y por último, un arrendajo, presa realmente excepcional desde el momento en que supera en tamaño a su cazador. Menos espectaculares son, evidentemente, las técnicas de caza del águila culebrera, y es lógico, desde el momento en que sus presas son casi exclusivamente ofidios que la poderosa vista de la rapaz descubre en sus desplazamientos. Una gran culebra de escalera, en su desesperada lucha por la supervivencia, pone en serios apuros a un águila culebrera, seguramente todavía no experta en estas lides. Se trata de una lucha contra el tiempo en la que los dos animales pretenden asfixiarse mutuamente. Pero la ventaja, en cualquier caso, está a favor de la rapaz, que con sus largos tarsos puede inmovilizar a estos grandes reptiles a los que da muerte destrozándoles la cabeza. Luego, invariablemente, los devora. En el nido, el único polluelo del águila culebrera aguarda la llegada de su sustento, lo que nos permite comentar otra originalidad de estas rapaces, que es la de transportar sus presas en el buche. La longitud de los ofidios impone esta complicada maniobra en la que el aguilucho, ayudándose con sus patas y su pico, debe extraer la culebra del buche de su progenitor. Después, siguiendo el comportamiento de la especie, la joven águila culebrera volverá a devorar al ofidio, comenzando siempre por la cabeza. El águila calzada explora el terreno de caza. Antes se opinaba que estas rapaces consumían fundamentalmente perdices, pero en la actualidad, la escasez de esas aves y la escasez sobre todo de conejos ha impuesto tanto a las águilas calzadas como a otras rapaces un cambio de régimen alimentario que les obliga a consumir reptiles como los grandes lagartos ocelados. Otro representante de las águilas típicas es la perdicera, perfectamente reconocible por la gran mancha que exhibe en su dorso. La pareja de águilas perdiceras cuidan de sus polluelos, y nuevamente en esta especie se produce la división del trabajo.
pues el macho se limita a contemplar cómo la hembra trocea la pieza y se la ofrece a los polluelos. Las perdiceras, a pesar de su condición de águila, demuestran una habilidad semejante a la de los azores para, en un mínimo espacio y en los más abruptos lugares, atacar a sus presas que, en condiciones normales, son conejos. Pasando ya a las grandes rapaces españolas, tenemos que empezar por el mayor tesoro que dentro de este grupo zoológico conserva, en exclusiva a escala planetaria, la península ibérica. El águila imperial está considerada como una de las 10 aves en mayor peligro de extinción en el mundo. Solamente unas 60 parejas perviven arrinconadas en los últimos bosques tranquilos de nuestras montañas. A pesar de su tamaño, esta gran y majestuosa rapaz no excluye entre sus recursos presas tan difíciles de capturar como puede ser una corneja. El primer lance falla, demostrando la verdadera cara de la predación, es decir, que más del 60% de las intentonas de caza suelen fracasar. No así ahora, pues el águila imperial consigue a su segundo intento atrapar al córvido. Estos pollos de águila imperial se ejercitan para la inminente vida aérea. Tal vez sean los últimos de la especie, pues el principal drama de estas águilas es la pérdida de la fertilidad por intoxicación y, por supuesto, la degradación de sus biotopos naturales, causada fundamentalmente por la deforestación. Nosotros les deseamos la mejor suerte para la azarosa vida que les aguarda. El águila real, siempre afincada en las más escondidas sierras y en los más apartados valles, también es capaz de atrapar aves al vuelo. En este caso, una gigantesca hembra de águila real aporta al nido nada menos que una choba piquirroja, ágil córvido, que parece imposible llegue a caer en las garras de tan enorme predador. Y la presa es dejada a un pollo que, con sus casi 7 semanas de vida, es perfectamente capaz de alimentarse sin la ayuda de sus progenitores. Silencio se impone ante esta excepcional toma en la que no hemos querido interrumpir el dramatismo de las imágenes con nuestros comentarios. En cualquier caso, resulta absolutamente extraordinario que las águilas reales capturen chivos de cabra montés o recentales de rebeco. La tremenda gama de posibilidades del águila real, junto con su gran capacidad para soportar largos periodos de abstinencia, le permiten conservar, incluso en las épocas más críticas del año, sus dominios en las altas montañas.
El panorama de las rapaces diurnas de nuestro país se completa con el conjunto de las aves necrófagas, con los carroñeros alados, con esos gigantes que viven a costa de los animales que mueren en la naturaleza. Y nuestro repaso se inicia con el buitre negro, según muchos, el ave de mayor envergadura de toda Europa, pero tan grande como escaso y amenazado, pues ya solo unos pocos sobreviven en los últimos manchones de encinas y alcornoques. El buitre leonado, más abundante, pero también en una situación crítica, se instala casi invariablemente en los farallones rocosos. Son aves de carácter gregario, tanto a la hora de nidificar como cuando buscan o explotan su siempre escaso recurso. Como vemos en esta toma obtenida en la Sierra de Cazorla, los buitres, tras descubrir un cadáver, van transmitiendo de unos a otros la noticia. Y lo hacen utilizando la postura que en estos momentos adopta el ave que desciende, lo que traducido a nuestro lenguaje quiere decir que con las patas caídas y picando raudamente, los buitres pueden avisar a sus compañeros de que han encontrado el deseado alimento. Sobre ellos vuela un arimoche, compañero de las dos especies de buitres en muchos de sus festines, pero en principio más inteligente que sus gigantescos parientes, porque es una de las poquísimas especies de animales del mundo que puede utilizar instrumentos para realizar determinados trabajos relacionados siempre con la obtención de alimento. Como ya vimos en uno de los programas más interesantes del hombre y la tierra, aquel que llamábamos el buitre sabio, estos pequeños carroñeros son capaces, sin aprendizaje previo, de acceder al contenido de grandes huevos artificiales utilizando piedras que toman con el pico para golpear las cáscaras de aquellos huevos. Y por último, vayamos a las altas cumbres de los Pirineos para deleitarnos con el espectáculo que supone la rarísima habilidad del quebrantahuesos, un ave que arroja, desde considerable altura, los restos óseos que ni buitres negros, ni alimoches, ni buitres leonados han podido aprovechar y los lanza sobre las rocas para romperlos y acceder así tanto al tuétano como a las pequeñas esquirlas óseas que entonces pueden ser ingeridas por esta escasísima y bella rapaz. Con una maestría en el arte de volar realmente excepcional, el quebrantahuesos, observado a distancia por su pareja, que aguarda en el nido situado siempre en cuevas naturales, lanza una y otra vez los huesos hasta que obtiene trozos suficientemente pequeños como para que puedan ser tragados por su único polluelo. Queremos destacar que la grave situación por la que pasan todos los buitres resulta aún más dramática desde el momento en que su tasa de reproducción es bajísima. Del quebrantahuesos, por ejemplo,
quedan solamente 20 parejas, como han puesto de relieve los estudios realizados por los competentes ornitólogos Miguel Delibes, Fernando Hiraldo y Rafael Heredia. Pero se sabe que hace solo un siglo estas aves adornaban los cielos de toda nuestra geografía. Sirvan estas últimas imágenes de este apretado resumen sobre las rapaces ibéricas como llamada de atención y como recordatorio de cuáles son sus principales características. Y tal vez la más importante es que todas ellas están protegidas por la ley. Su captura, muerte o cualquier interferencia en los procesos de su reproducción están penados con fuertes sanciones. Pero no se trata de recordar el castigo. Nos gustaría que estas imágenes ayudaran a reconsiderar nuestra actitud sobre los animales cazadores, porque son bellos y ponen la nota móvil en una serie de paisajes que solo por albergarlos pueden ser considerados como realmente vivos, y además porque su papel en la naturaleza es importante si queremos un mundo natural y armónico, no solo en este difícil presente, sino también para todos los que continúen viviendo sobre este hermoso pero ya herido planeta.